a esas ideas del trabajo que han marcado huella, como han sido esas ideas y plasmadas en hechos concretos, como la de Hipólito Yrigoyen, un ejemplo concreto de caso dominicano, las 8 horas, o esas ideas de don Arturo Humberto Illia, o la última de don Raúl Alfonsín en la ley de convenciones colectivas de trabajo. Y hoy diríamos, si la ley Mucci, la ley del ministro de Trabajo en ese momento hubiera salido, otra cosa hubiera sido el sindicalismo en la República Argentina. Pero igual se agradece todo el esfuerzo que en su momento se hicieron desde esta presidencia como para democratizar el sindicalismo, pero hoy tenemos que convivir con el sindicalismo y vamos a estar dentro de ese sindicalismo y vamos a seguir luchando por la causa única, única, única de los trabajadores. Y no vamos a sesgar en la mirada de que si este es peronista, este es más menemista, este es más kirchnerista, no. Todos vamos a estar juntos mientras haya un trabajador que tenga una necesidad. Por el hecho de ser distintos, seres humanos distintos, a veces desde nuestra organización, las opiniones para veces como para gente del partido por ahí pueden ser que molesten. Pero lo único que le pedimos humildemente a nuestro partido, a nuestros dirigentes, a nuestros legisladores, que el diálogo es la única herramienta como para que ante una opinión que por ahí pueda llegar a lastimar a alguno, podamos sacar esas diferencias, porque siempre tenemos que estar y tener presente que no seguimos a hombres, como decía don Raúl Alfonsín, seguimos ideas. Entonces, sigamos a la organización, no sigamos a hombres. Si alguno de nosotros mete la pata, un error, alguna idea que no cuaja en nuestro dirigente, en nuestro funcionario, bueno, el hombre se puede equivocar, pero la organización está por encima de todo. Termino diciendo que mi compromiso, humildemente y honestamente, vamos a trabajar para concretar esas ideas del trabajo, esos objetivos, esas ideas, y teniendo como horizonte esas ideas que había propuesto ese convencional, que es nuestra guía, nuestro horizonte, y que propuso como convencional constituyente el artículo tan famoso 14b de nuestra Constitución Nacional, y vamos a seguir y vamos a tener como guía a don Crisólogo Lavalle. Cuando dice que los radicales tenemos una iglesia y un comité radical, adelante, compañero de Tierra del Fuego. Los de Tierra del Fuego en este momento no la están pasando bien. Y aquí está Tierra del Fuego con nosotros para que sepan que los radicales no somos la oligarquía, somos pueblo. Como hombre de la ciudad, quiero agradecer la presencia de los compañeros aquí que ha llegado desde la otra punta del país y decirles a los chicos que asumen hoy los cargos electivos y van a dirigir la OTR de la provincia, que sepan que nosotros, desde acá con los compañeros de la mesa de conducción a nivel nacional, van a tener el respaldo que siempre tuvimos los santafesinos que hace muchos años estamos en la OTR. Quiero agradecer a Julio, que no se olvidó de aquel muchacho que vino de misión desde hace muchos años de Rosario, que cada vez que le golpeamos la puerta por distintos problemas de distintos sindicatos, siempre tuvo una palabra de aliento, siempre lo atendió, logró por ahí conseguir cosas buenas y cuando no lo pudo hacer, luchó para hacerlo, pero nunca cerró la puerta a ningún trabajador. En eso, Julio, te lo agradezco como trabajador también. Estamos acá presentes, es un honor tener a un ex decano, un ex diputado provincial, un gran hombre del derecho laboral como es el doctor Juan Carlos Lorenzo. Quiero agradecerle su presencia. Un hombre que siempre cuando necesitamos una palabra de Lorenzo para que nuestro compañero siempre estuvo presente, siempre los acompañó. Algunos compañeros de distintos sindicatos que tienen el honor a lo mejor no ocupar un lugar en la OTR, pero sí de haber marchado en todas las plazas, en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, en los momentos cuando fuimos a Editorial Alfonsín, en los momentos que tuvimos que ir a la plaza por las marchas federales junto a los estudiantes de la Franja Morada y estaba la columna de la OTR acompañándonos. Hoy, cuando aquí se hizo el acto de cierre de la Rúa, como presidente, nosotros nos juntamos en el sindicato de Telefónico de Rosario, presentamos un documento donde le decíamos a nuestro candidato que no se tenía que equivocar, que no tenía que cometer errores,
que los trabajadores radicales teníamos que estar ahí apoyándolos. Lastimosamente se equivocó, puso un compañero de otro partido como ministro, y el compañero que teníamos nosotros del OTR, que iba a defender tanto nuestros derechos, nos traicionó. Pero bueno, son golpes que nos da la vida, nos enseña, pero seguimos luchando, seguimos de pie, nunca de rodillas. Quiero agradecer especialmente a un compañero del OTR, que hace poco dejó de ser concejal en su ciudad, que cuando necesitamos la lucha para sacar un viejo anhelo del radicalismo, como en el caso de Domicalo, a favor, y hoy va a estar en la Comisión de Rosario, como es el ex concejal amigo Martínez, para la gente que ya fue a la... Y muchas veces, cuando uno entra en un gremio y se encuentra después de una marcha que viene alguien y dice: ¿vos sos radical? Sí, digo, soy radical. Ah, yo también soy radical. ¿Y por qué no militan los terroristas? Y viste, acá está haciendo de justicialista, de medio jodido en el gremio. No, no es jodido. Si nosotros no estamos contra los justicialistas, estamos a favor de los trabajadores. Por eso, cada uno de ustedes que tenga un amigo, un compañero, como siempre lo decimos, que milite o que no milite, o que haya nacido en un hogar radical o que quiera las ideales radicales, que trabaje para el gremio y para la Unión Cívica Radical en la OTR. Quiero agradecer, por último, a los compañeros del sindicato acá del nuevo secretario general de Santa Fe, porque tenemos la suerte a veces, y aunque no lo entienda mucha gente en nuestro partido, que cuando decimos compañeros, no es porque nosotros los queremos peronizar, sino que compartimos mucho tiempo junto a ellos, con aciertos, con errores de los gobiernos, pero siempre estamos juntos. Por eso una vez, cuando me tocó el cierre de un acto de la CGT, quedó una frase grabada que después lo decían otros compañeros cuando decían: no puede ser que un dirigente radical y gremial nos diga que ellos tienen que volver a Yrigoyen y nosotros tenemos que volver a Perón. Y yo creo que tenemos que seguir siempre pensando así. Empecemos a olvidarnos de rencores, empecemos a olvidarnos de ese gorilismo que por ahí algunos quisieron hacer en el último gobierno, de quien estaba de un lado era malo o el que estaba del otro lado era bueno. Yo creo que tenemos que estar todos en la misma vereda, en la vereda de la defensa de los trabajadores. Muchas gracias. Cuando empezó esta democracia, ya por el 83, nos juntamos en Puerta Grande porque el radicalismo seguimos sosteniendo que es una columna de la democracia. Seguro que muchas veces nos habremos equivocado y no tenemos la verdad absoluta. Pero en esa columna tenemos que recuperar el partido y, como decía recién el Chueco, los peronistas tienen que volver a Perón y nosotros tenemos que volver a Irigoyen. Porque en 2016 no puede seguir habiendo grietas. Porque si somos el 14 bis, él habla de la dignidad del trabajador y habla de la dignidad del hombre. Por eso el Chueco decía: compañeros, compartimos eso. Compartimos todo el trabajo y a veces en ese trabajo que cada vez está más precarizado, y ahí hay una bandera dominical y parece que eso fuera cosa de antaño, porque los chicos cuando van y trabajan en su primer trabajo ya no saben lo que son lloras, ya no saben lo que es estar con su familia. Por eso en este tejido de esa grieta que hablábamos, si como radicales, y cuando hablamos de esto que decía anterior el 14 bis, no logramos reconstruir el tejido social de la sociedad, difícilmente no va a haber destino en la Argentina. Exacto, díganlo, no tengan miedo, díganlo, no tengamos miedo de seguir casados, porque seguro que muchas cosas nos han pasado, pero tenemos hombres para seguir mostrando con dignidad. Don Arturo, que caminaba en la calle Florida, uno de los últimos presidentes que salió de la Rosada y nadie podía decirle nada más que tortuga. Y le decían tortuga, ¿para qué? Para desmerecerlo, porque ahí está. Ahí están los contratos petroleros, ahí está la ley de la tibia, ahí está el salario mínimo vital y móvil, ahí está el 82%. Esto es lo que no podemos permitir más los radicales. Pero no debemos levantarlo con soberbia, lo debemos de levantar con humildad. Porque seguro que, como decía al principio, vamos a ser la columna de esta nueva democracia si somos capaces de escuchar a los trabajadores por un lado y a la juventud. Y como decía Raúl, pero mucho mejor, mucho más arriba, esa bandera que necesitamos, que es la celeste y blanca. Muchísimas gracias.
amigos de la UGR, y sigamos siempre adelante, nada de grande, los poderes de ver, y nunca faltar, solamente para conseguir, para poder triunfar. Organización de Trabajadores Radicales, Departamento Rosario. Secretaria General Vargas María de los Ángeles. Secretario del Centro, el Jefe Máximo. Secretario Gremial y de Organización, Martínez Raúl Avelino. Tesorero, Ernesto Rueda. Secretario de Arte y Administrativo, Rubén Dovesi. De la Mujer y Derecho Humano, Daniela Gentile. De Acción Social, Sergio Martínez. De Obra Social, Gustavo Fuentes. El de Prensa y Propaganda está en un programa en este momento, Darío Melo. Primer vocal, Jorge Cardoso. Segundo vocal, Graciela Cohen. Tercer vocal, Ricardo Sosa. En definitiva, todos los radicales estamos esperando mayor activismo, la mayor lucidez, la mejor suerte para la OTR, porque en definitiva, cada vez que vamos a una reunión o vemos una actividad, en parte creo que simboliza la ilusión que tenemos todos los radicales que creemos, como se decía acá, que somos un partido con proyección popular, consustanciado con los derechos del pueblo y los trabajadores, que el radicalismo en algún momento se reencuentre y canalice todas esas aspiraciones y el grueso de la clase trabajadora se sienta identificado con la Unión Cívica Radical. Así que creo que la suerte de todo el esfuerzo que hagan ustedes también va a estar atada la suerte de la Unión Cívica Radical como partido que tenemos que salvar.